De rechten staan altijd centraal voor Plan België. Daarom trokken we met twee jongeren van de Plan Youth Board naar El Salvador op zoek naar hun Zuidersse leeftijdsgenootjes met elk hun verhaal. De rechtenparticipatie is iets wat door Plan zeer serieus wordt genomen. In de verschillende gemeenschappen worden niet alleen voor, maar ook door jongeren projecten op poten gezet. Veel zien over welke projecten dit gaat. Participatie betekent voor Plan dat kinderen en jongeren echt een rol spelen in het dagelijks leven. Zo krijgen ze niet alleen de kans om hun mening te vormen, maar ook om die van de taken te schrijven via de radio bijvoorbeeld. Bueno, well, mi nombre es Evers. Pertenezco a un in grupo de radio llamado Chiquichavos. Estoy encargado de una sección que se llama Chapuzón de Información. Donde da hoy entrevistas acerca del tema que se habla. Además, estoy en otros grupos como el de prevención y mitigación de desastres. He participado en muchas cosas, como en el último foro que hubo de la ley de protección a la niñez y adolescencia, de consulta. ¿Cómo se llama, Mónica? Yo tengo voz y voto cuando hablo de mis derechos. Mi nombre es Mónica de Paz, como dice Ever, y también pues pertenezco al grupo Chiquichavos. Este, soy una de las operadoras o editoras del programa y también estoy en nuestra sección Quentinemi. Y este, la sección se trata más que todo de cultura, consejos de acuerdo al tema. Eh, los temas pues son enfocados a los derechos de la niñez porque ese es nuestro objetivo. Hola, estamos aquí en un grupo de jóvenes nos sobre sobre el y sobre las grupos en que um, ben trabajan. Bueno, nosotros hacemos así campañas de limpieza, así seguido en toda la comunidad. Pasamos así por todas la, las calles, así recogemos la basura plástica que encontramos, uh, barremos así las calles donde hay hojas, las quemamos. O si no, pasamos así a, a todas las casas, les explicamos cómo... ¿Cómo debe ser el mantenimiento de la, de la basura? Un día un camión venía aquí a Cantón Petapa a sacar piedras del río y, y un grupo de seis jóvenes decidió ir a darles a conocer a estas personas de que lo que hacían no estaba bien este, y que en lo que nos perjudicaba a nosotros como comunidad y en lo que perjudicaba a nuestro medio ambiente. Entonces, este, gracias a las experiencias y a nuestra capacidad que ya teníamos de... Als de problemen in union kunnen oplossen, als jongeren op dezelfde plek, Dus we met hen te praten om ze te laten weten dit probleem Kinderen hebben recht op hun eigen mening. Die moeten ze ook kunnen uitdrukken. Kinderen en jongeren maken hier zelf televisie en willen met hun zelfgemaakte reportages zoveel mogelijk mensen bereiken om samen naar oplossingen te zoeken. Een alternatieve oplossing zou misschien zijn. Por medio de lo que nosotros hacemos, o hay varios grupos acá en Plan, ese, nosotros promovemos los derechos, podríamos promovernos en todo el país para que así tomaran conciencia de que sí es importante que nos cumplan los derechos, porque si nosotros no se nos cumplen los derechos, sería como que nosotros no importamos. We zien dus dat vooral bij dit project belangrijk is oprecht op participatie. En deze jongeren proberen dus ook andere jongeren te sensibiliseren uh, met hun reportages. Door de grote verantwoordelijkheid die ze krijgen groeit ook hun zelfrespect. We hebben maar weinig jongeren die bang waren voor de camera. Een goede zaak is ook dat jongens en meisjes elkaar in deze groepen als gelijken behandelen. Dit is in deze macho cultuur zeker niet vanzelfsprekend.